bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. León, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial con el matador Marito Kempes. Les acompaña Fernando Palomo. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. León, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Lindo día para ver un partido amistoso muy interesante. Fíjate, el estadio lleno, el campo de juego espectacular. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Gustavo Cabral. ¿Será que se viene el gol ahora? Si lo clavan, lo ganan. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Este pase tiene potencial. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Si puede ser, va a reponer la pelota desde el costado. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. La pelota que lo va a buscar le cae, no controles, que claro, venía complicado por un rival. Transporta el balón. Meneses. Impresionante cómo defiende el arco. Córner al corazón del área. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Va la pelota al área. Ahí está, alejando el peligro. Sánchez. Álvarez. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Martínez. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Gran trabajo defensivo. Gustavo Cabral. González. Corta bien esa pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Meneses. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Sí. Con esto se adelantan. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Esa pelota buena.
¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! ¡Impresionante! Ahí le llegó fácil al arquero. Rodríguez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Va el centro! Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. John Meneses. Martínez. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. González. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Fracaso tototote en lo que acaba de pasar con este pase abajo. John Meneses. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Ahí está, lo puede poner adelante. Tapa el arquero, sigue el ataque. Gustavo Cabral. La verdad es que ninguno de los dos equipos se anima a arriesgar nada, ¿eh? La posesión está muy pareja, pero siempre lejos de los arcos. Y así, goles no vamos a ver hoy. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Bueno, levántense de su asiento, estírense un falta gol, se terminan los primeros 45. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Aviles Hurtado. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Hay peligro en el pase. ¡Golazo! Le pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. Qué lejos estaba, qué confianza se tuvo. Qué golazo que marcó. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. A ver si la cruza. Hay un rebote claro. ¡Luis Montes! Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Álvarez. Aviles Hurtado. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí va, habilitado para definir. Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Córner que llega a las manos del arco.
González. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Buena intervención del arquero. González. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Guzmán. Ojo con el que tiene ahora, ojo. ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Para modificar. Y la pizarra por ahora 1-1. Mira, por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Se les escapó la chimbomba. John Meneses. Buena intercepción. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ahí recuperan la pelota en su área. La pelea y sigue en juego. Le quedan 20 minutos al partido. Fantástico, logrando quitarse el asedio del rival. Preciso el balón atrás. Elías Hernández. Si lo clavan, lo ganan. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. El córner que llega al área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Sánchez. Termina así la jugada. Rodríguez. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Y que no pueden concretar la jugada, iban por buen camino. Guzmán. Sánchez. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Ojo con esto que puede ser. Y así patea. Bien tapado ahí. John Meneses. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Rodríguez. Intensa lucha por la pelota. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí aguanta el balón y sigue. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Aviles Hurtado. Gustavo Cabral. Hermosa barrida. Aviles Hurtado. Clara intercepción.
La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quieres ver un gol para que esto no termine en empate. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Fácil, se quitó la marca. Ha conseguido muy bien ese balón. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado.